Producciones Exulca presenta Estrellas del Folclore. El programa donde identificamos nuestra música y los valores de nuestra tierra. El pentagrama musical y la sabana extensa se viste de gala con Estrellas del Folclore. ¡Caracha negro! El que no vea el programa Estrellas del Folclore lo mando para la rotunda. Así que, mi general, compartiendo con el general, hacemos la apertura de otro excelente programa de Estrellas del Folclore, la música y el talento nacional. General, si el general estuviera vivo, qué gallo cantaría en Venezuela, ¿verdad que sí? Pero aspiremos y esperemos que esto mejore. Mientras tanto, el equipo de producción de Estrellas del Folclore y mi general, aquí al lado mío, hacemos posible que ustedes, los televidentes, compartan día a día y a esta hora Estrellas del Folclore con la música, el idioma universal. Recuerden que lo mejor y el idioma es la música y el deporte para los muchachitos que nos han estado llamando por nuestro correo electrónico. Solo tú tienes derecho en la voz de Luzmari, con cariño para ustedes y el grupo Nieve y Sabana. ¿La apertura dónde, general? Aquí en el Hotel Belenzate, la apertura. Caracha negro, buena la música, chico. Mi vida dejaste la huella de tu constancia, cariño.
decimos que Vicentico, nuestro amigo, tiene que estar muy orgulloso de esta niña que canta, su hija. Una hermosa cantante que comparte con nosotros también en Estrella de Folclor. Y entre estos bellos pájaros, esta fauna y esta virtud de cantar y de compartir con ustedes en Estrellas del Folclor, bueno, no es mejor momento si entre pájaro y pájaro y garzas le traemos de la Sultana del Mocotíes a José Luis Márquez, su seudónimo, el Pollito de Tovar, una mina de amor. Mina de amor para ti, más que mi vida, cada respiro, cada palabra y suspiro serán para ti. Tengo una mina de amor para ti, más que mi vida, cada respiro, cada palabra y suspiro serán para ti. Mi vida, que si tú no estás conmigo, yo voy a morir, lo sé. Nunca me niegues tu cariño, por favor, te lo pido. No me dejes porque tanta soledad jamás la voy a soportar, y menos si tú no estás conmigo. Porque te quiero tanto, mi vida, que si tú no estás conmigo, yo voy a morir, lo sé. Nunca me niegues tu cariño, por favor, te lo pido. No me dejes porque tanta soledad jamás la voy a soportar, y menos si tú no estás conmigo. Tengo una mina, mi vida, cada respiro, cada palabra y suspiro serán para ti. Tengo una mina de amor para ti, más que mi vida, cada respiro, cada palabra y suspiro serán para ti. Porque te quiero tanto, mi vida, que si tú no estás conmigo, yo voy a morir, lo sé. Nunca me niegues tu cariño, por favor, te lo pido. No me dejes porque tanta soledad jamás la voy a soportar, y menos si tú no estás conmigo. Porque te quiero tanto, mi vida, que si tú no estás conmigo, yo voy a morir, lo sé. Jamás la voy a soportar, y menos si tú no estás conmigo. Del folclore. El programa donde identificamos nuestra música y los valores de nuestra tierra. El pentagrama musical y la sabana extensa se viste de gala con Estrellas del Folclore.
las tristezas mías. La vida pasa risueña, para ti roble a la vela, todo regreso es más corto y todo camino espera, y todo camino espera. La literatura también tiene mucho que ver en Estrellas del Folclore, y ustedes, los televidentes, hacen que este sea el relieve que tiene que estar en el marco de Estrellas del Folclore. Un amigo, donde compartimos hace bastante tiempo, ya sabía que escribía, tenía mucha musa, nuestro pariente Mármol, es compositor y poeta, y quería saludarlo e invitarlo desde hace tiempo que estuviera con nosotros en Estrellas del Folclore. Háblame de tus libros, háblame de esa musa que tú tienes para escribir. Bueno, efectivamente yo estoy escribiendo desde los 17 años aproximadamente. Recientemente me mudé a Mérida hace como un mes, por razones de estudio. Pienso estudiar letras en la Universidad de los Andes, y hasta ahora tengo 5 poemarios terminados, inéditos aún, y estoy, además de querer formarme en el estudio de las letras, estoy, digamos, tanteando un poco las probabilidades de publicar mis libros aquí en Mérida. Perfecto. Cuéntame, ¿cuál fue tu musa para tu primer trabajo, para tu primer poema, tu primer libro? ¿En qué te inspiraste para que eso fuese posible? Bueno, menos mal que yo tengo unos familiares con ciertas tendencias artísticas. ¿Tú eres de qué parte me dijiste? Yo soy de Puerto Ordaz. Okay. Me vine de Puerto Ordaz aquí a vivir. Tengo unos familiares que son pintores, que me acercaron, digamos, a la trova cubana, a lo que es la literatura de Pablo Neruda, Mario Benedetti, y despertaron en mí cierta afición a las letras. Y empecé a escribir mis libros. Para mí la poesía es la vida, y sencillamente empecé a redactar mis sensaciones de mis experiencias. Y pienso que he desarrollado un nivel de madurez en la literatura que yo creo que se hace evidente en los últimos libros que he escrito. Estas conversaciones son muy buenas porque nuestros amigos los televidentes se dan cuenta que el apoyo que nos pueden dar tanto ellos como ustedes, los compositores, escritores, es beneficiable para todo esto, inclusive con la generación de relevo. Me dices, ¿qué títulos tienen los libros ya escritos? ¿Y estás terminando uno, ya terminó, o sí, está en el mercado? Efectivamente, los 5 libros que ya están terminados, el primero se llama Germinaciones, como símbolo de mis comienzos en la literatura. El segundo se llama El Pie Izquierdo. Luego aparece uno llamado Renuencias. ¿Eso no fue una vez que te levantaste bravo y dijiste, me levanté con el pie izquierdo? Tiene precisamente, esa connotación. Luego vino Cautiverio, que fue un libro en que yo estaba pasando un mal momento en Puerto Ordaz y necesitaba ver la vida. Yo había escuchado algo.